Hola, soy yo, Bandan, y hoy haré la segunda parte de mi video de las series de superhéroes no basadas en cómics, ya que en ese video me salté algunas series de las que quería hablar, y les quería decir que me podrían dar ideas para hacer nuevos videos, como alguna crítica o algo, porque estoy falto de ideas y quisiera que me ayudaran, se los agradecería mucho, así que empecemos con el video y en este video me acompañarán Metiles, Sonic.exe y Metal Sonic. Bueno, empecemos. In the year 2772, a meteor strikes the city planet of Ecnetropolis, knocking it off its axis. This cosmic event releases supernatural forces, unleashing a new kind of hero, the Lunatics. Lunatics Unleashed, una serie muy olvidable que fue regular, pero no para todos. Hablando de manera objetiva, esta serie es medio buena, pero hablando de manera popular, esta serie es tomada como porquería. Pero bueno, su trama, como dice en el intro, es en el año 2772 en la ciudad planeta de Almetrópolis, donde un meteorito cayó, generando en algunos de sus habitantes distintas mutaciones. Seis de estos son los personajes principales, que son una especie de versiones futuristas de algunos de los personajes de los Looney Tunes. Bueno, la trama es demasiado rara, aunque la segunda temporada es otro punto. La primera es muy buena y la recomiendo. Lunatics Unleashed, una serie particular en su género. Bueno, de Cartoon Network pasamos a Nickelodeon. Bueno, Danny Phantom, el héroe de Nick, una serie muy queriada por la mayoría que la vio, aunque a mí no tanto, pero aún así esta serie es considerada uno de los mejores Nicktoons, equivalente de los Cartoon Cartoons de Cartoon Network. Su trama, como siempre, lo dicen en todos los intros, es que Danny Phantom, un chico de 14 edad que entra a un portal fantasma creado por sus padres, y por accidente se vuelve mitad humano y mitad fantasma. Pero todos los fantasmas de la zona fantasma se liberan, así que Danny debe luchar contra ellos y también contra otros enemigos o amenazas a la humanidad. Bueno, aunque esta serie es muy querida y es considerada casi perfecta, pero bueno, la serie no era la gran cosa, pero son mis gustos. Pero bueno, Danny Phantom, una serie querida por todos, pero ni por mí. Jeje, me toca hablar de Eiglon, el dragón occidental, una serie que mucha gente vio parecida un tanto a Danny Phantom, pero con su propia esencia. Claro, aunque la serie no era perfecta, pero fue una serie muy buena, aunque más de acción que de superhéroe, como la mayoría de series de estos videos. Bueno, la trama es Jake, que es descendiente de una larga línea de dragones, y es su deber proteger a la comunidad de seres mágicos que habitan de forma secreta en todos los sectores de Nueva York, junto con que entrena con su abuelo y luchando contra la Orden de los Castores, dirigidos por el Cazador, algo así como un clan del Pie y Destructor, pero en Disney, jajajaja. Bueno, una serie pasable que muchos recordarán, ay, ya que hablamos de las Tortugas Ninja. La siguiente serie es jeje. Jajaja, pensaron que serían las Tortugas Ninja, jaja. Bueno, esa no está, pero al menos aquí tenemos a un Tenshin Hiro Ninja, Randy Cunningham Ninja Total, la serie de Disney que termina hace un año, una serie que era regular, como la mayoría de esta saga de videos. Pero bueno, su trama, según la Wikipedia, es: desde el siglo XII, en la ciudad de Norridge se elige a un ninja cada 4 años para que proteja la ciudad de cualquier amenaza. En la actualidad, Randy Cunningham es elegido ninja, por lo que atravesará muchas aventuras y combates ante villanos, en especial al hechicero y al magnate Aníbal McFist. De hecho, una curiosidad es que los diseños de esta serie fueron hechos por los creadores de Invasor Sim. Bueno, esta serie está regular y fue muy disfrutable.
Bueno, espero que les haya gustado esta parte. Y es que me costó hacerla, pero también me gustó hacerla poquito, pero igual me gustó. Así que espero que esta serie de videos les haya gustado. Y puede que haga una tercera parte si me dan ganas, o si encuentro otra serie, alguna otra serie que no estén basadas en cómics y que sean de superhéroes. Así que, cierto, deben ser series animadas. Así que espero que esta saga de videos tendrá mucho éxito. Así que espero que les haya gustado. Y quisiera decirles que den ideas para hacer videos, ya que casi ya no tengo ideas. Así que espero que, bueno, espero que comenten, compartan y se suscriban y que le den like. Hasta la próxima. Jeje.